ya somos 18. 24. Hola, hola, muy buenos días. Si me ayudan a saber si todos me escuchan ya, si el sonido se escucha bien. Ya nos estamos sumando más a esta clase. Muy buenos días. Bienvenidos a la Sala Técnica de Necane Capilar. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener, como todos estos meses que hemos estado haciendo este tipo de capacitaciones por medio de Facebook, pues bueno, vamos a tener una clase más de colorimetría, una clase más que va a sumar más información a todos nosotros. Vamos a esperarnos un ratito para ver quién se nos va a sumando a esta clase. Maru León, perfecto, muchas gracias por estar aquí. Elsie Esther, desde Quintana Roo. Ay, Tulum, llévenme para allá. Laura Jacobo, muchas gracias por estar aquí. Ya nos estamos sumando cada vez más. Y pues bueno, les platico de qué va a tratar la clase del día de hoy. Vamos a hablar de un tema súper interesante, un poco controversial. Hay muchas cosas que no sabemos o cómo podemos sacarle mayor provecho a este auxiliar, a este tinte triple cero o super aclarante. ¿Cómo le vamos a sacar mayor provecho? Sabemos que existen técnicas o principalmente reglas muy básicas. Vamos a desglosar de qué se compone nuestro tinte triple cero o súper aclarante y pues bueno, muchísimas más sorpresas que vamos a ver durante toda esta clase. Recuerden que tenemos regalitos y entre más seamos, pues bueno, más oportunidades porque más kits de los que le vamos a mostrar ahorita es lo que se van a estar regalando para todas las que nos están viendo en toda la República. Se van a participar y ahorita en un ratito les platico la dinámica, pero quiero que observen, aquí enfrente están todos los obsequios o este kit que se va a llevar quien, con la dinámica, quien sea la ganadora, se va a llevar lo que es su dúo Colora, su mascarilla y shampoo, dos tintes que son los que vamos a estar utilizando el día de hoy para que ustedes en casa verifiquen todos los tips que estuvimos dando el día de hoy y pues bueno, lo hagan sus prácticas y realicen todas estas pruebas y obviamente su CIO y su brocha para poder preparar lo que es su tinte. Todos con la marca de Necane Capilar y pues bueno, mucha suerte, quédense aquí toda la clase, entre más interactúen, quien más comparta, tiene mayor posibilidad de participar al final o en los inter, recuerden que a veces es en el inter o al final, como lo vamos a ir manejando. Ya vamos dando la bienvenida a más personas que nos van viendo, Rocío Mancera, hola, Marisol Mateo, muchas gracias, hay una chica de Guatemala. Ay, ya que acabamos de estar allá, un saludo. Sí esperaba verme el día de hoy a muchas chicas que estuvimos en esa capacitación. Espero que no nos queden mal todas las que estuvieron con nosotras en la capacitación. Andrea, muchas gracias. Ah, bueno, no están participando en Guatemala, pero vamos, ya te llevaste muchos regalitos en la capacitación. Un abrazo hasta allá y muchas gracias por también estarnos acompañando aquí. Bueno, vamos a entrar en materia con respecto a nuestro tinte triple cero. ¿Qué es un tinte triple cero o un súper aclarante? Ahí ojalá que me vayan ayudando con esta información para que la hagamos como un poco más interactiva y pues bueno, no me sienta sola porque pregunto y aquí mis compañeras no me contestan. Entonces, ¿qué es un tinte triple cero? Bueno, se le llaman tintes súper aclarantes o que tienen un poder de oxidación mayor a un tinte convencional. Pero es un tinte normal. ¿A qué me refiero? Es un tinte que va a necesitar de su activador, es decir, de su peróxido, para que obviamente pues active el tinte y principalmente haga su función sobre el cabello. Pero, ¿de qué va a depender o cuáles son las diferentes funciones que tiene nuestro triple cero? Bueno, ahí vamos leyéndolas a ver qué respuestas nos van dando. Es bien importante que vayamos ahí platicando para saber si vamos comprendiendo y para saber si hay alguna duda o igual si estoy en alguna información equivocada, me lo hagan saber. Bueno, vamos a pasarnos de este lado
para que les muestre aquí en el pizarrón las diferentes funciones que tenemos de nuestro tinte triple cero. Me gusta, me las quise enumerar para que pues vayamos viendo y ustedes ya lo tengan ahí escrito y den el pantallazo para que no se nos olvide. Muy bien. El triple cero, ¿para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para una preaclaración, para retirar tonos fantasía, para eliminar visos no deseados y nos va a aclarar. En esta última siempre va a haber muchas dudas, muchas información encontrada que a lo mejor muchos decimos sí aclara, otros no aclara. ¿Por qué? Porque dentro de las reglas de la colorimetría nos viene la primera regla de color que nos dice que un tinte no aclara a otro tinte, ¿cierto? Entonces, ¿por qué mi triple cero me va a ayudar a aclarar? ¿Por qué me va a ayudar a aclarar un cabello teñido o un cabello ya con presencia tal vez de algún otro pigmento? ¿Por qué motivo? Bueno, hay que recordar que es un tinte de oxidación, es un tinte normal, como cualquier otro, solamente que no contiene ningún pigmento dentro de. Tiene como auxiliar lo que es el amoníaco que hace abrir cutícula, dilatarla, para que el peróxido haga su función de entrar, retirar los visos o los reflejos o los pigmentos naturales que hay sobre el cabello, y la misma crema que contiene cualquier otro tinte pues hace la función de depositar esos nuevos pigmentos. Gracias a que nuestro tinte triple cero no contiene ningún pigmento, ningún color, prácticamente es una crema sin ningún pigmento, entonces este nos va a ayudar a hacer visualmente una degradación tal vez de un tinte permanente o de alguna tintura que tengamos sobre el cabello ya oxidada. Por eso va a depender mucho que observemos que aclara o no aclara. ¿A qué me refiero? Que si estoy sobre una altura 7, sobre un rubio claro o un rubio claro cenizo, un rubio nacarado que tiene una cierta concentración de pigmento, cuando yo utilizo un tinte triple cero sobre el cabello en una formulación a un volumen alto, ¿qué es lo que va a pasar? Visualmente vamos a observar que retira un poco de pigmento, hasta medio tono puede ser que nos suba la altura de tono, pero esto lo vamos a observar por la altura en la que estamos trabajando. Si ya trabajamos sobre un tono o un color ya más oscuro, hablando de un tinte negro, que la mayoría de nuestros clientes o de quien se hace sus trabajos de manera individual, sola y está siempre experimentando, pues bueno, pensamos muchas veces, el triple cero me va a ayudar para retirar mi tinte negro. Lo único que va a hacer es oxidar el color que ya está depositado y vamos a observar tal vez un viso ligeramente rojizo. Sí, pero en la misma oscuridad, pero lo único que hicimos fue degradar la pigmentación que ya habíamos depositado. Sí, vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Espero que, hay dudas, chicas, no, ¿verdad? Si hay dudas, me van avisando. Vamos bien, ¿verdad? Si hay una duda que sí. No tiene que ver con el tema. Sobre si un tinte máxima cobertura se puede aplicar directamente sobre la cara. De máxima cobertura, sí, claro, porque son indicados y son creados para este tipo de cabellos o con este tipo de características, que es un cabello cano carente de pigmentos, pues bueno, viene específicamente formulado para ese tipo de cabellos. Creo que del tema aún no, ¿verdad? No, era la pregunta de Marisol. Ay, qué padre, muchas gracias por estar aquí. Bueno, voy a empezar con la primera parte o con la primera aplicación que quiero mostrarles qué beneficios tiene nuestro triple cero. Ahorita
Vamos a pasar a la siguiente imagen, bueno, la siguiente que les tengo de este lado. Bueno, ¿qué resultados voy a obtener al utilizar mi tinte triple cero? Bueno, los resultados van a depender de muchas variantes. Aquí viene otro tema súper interesante, súper complejo, porque va a depender mucho, los resultados dependerá, porque siempre va a haber la pregunta de, ¿y si me lo aplico con 20 volúmenes, cómo me queda? ¿Y si lo dejo por 10 minutos, cómo me queda? ¿Lo puedo mezclar con otro tinte? ¿Cómo me queda? Entonces, aquí es algo súper interesante. Los resultados van a depender de mucho, el más importante, de la selección del peróxido. Sabemos que tenemos peróxido de 10 hasta 40 volúmenes. Para yo poder tener unos resultados garantizados, siempre se recomienda trabajar con peróxidos altos, es decir, con 30 o 40 volúmenes. Ahí sí hay que hacer mucho hincapié dependiendo la calidad del cabello. Hay cabellos que ya tienen un proceso de aclaración fuerte y puede ser que podamos trabajarlo con un volumen más bajo, con un 20 por mínimo. 10 volúmenes ya no es recomendado porque en sí no va a tener como la capacidad de retirar ciertos pigmentos, ¿sí? Pregúntense si puede hacer limpieza de color con tinte triple cero. Limpieza de color. Depende, recuerda que una limpieza de color podemos eliminar visos o bien subir de una o dos alturas de tono. Si tu necesidad o lo que tú requieres hacer sobre esa cabellera es eliminar viso no deseado, claro que puedes utilizar el triple cero. Recomendación, checa mucho la calidad del cabello porque si quieres retirar viso no deseado, estamos hablando igual de un fondo de aclaración tal vez un poquito alto, un fondo 7, 8, 9. Hay que cuidar mucho la calidad del cabello porque hay cabellos simplemente que ya no te van a resistir porque vamos a trabajar con volúmenes altos. Puedes hacer una pequeña prueba a 20 y si no sientes que no pigmenta, más bien que no retira o no limpia bien ese viso no deseado, puedes subirlo a 30. Pero siempre recuerden que aquí es cuidando la integridad y la calidad del cabello. Bien, seguimos con los resultados, que también va a depender mucho de qué altura partimos. Es decir, ¿de qué altura partimos? Si mi clienta viene de una altura 3, se dice que con mi triple cero puedo eliminar de 2 o hasta 3 tonos o hasta 4 tonos dependiendo de qué altura vengo y qué peróxido voy a utilizar. Es decir, si yo tengo a mi clienta con una altura de tono en altura 3 natural, yo puedo subir 1, 2, 3 tonos. Es decir, hasta un nivel 6 sin necesidad de utilizar decolorante con el puro triple cero. Pero estamos hablando de una característica principal que sería sobre un cabello completamente natural, que no tenga presencia ni de queratinas ni de alaciados y principalmente que no tenga ningún tinte. Eso es lo más importante. Podemos aclarar de 2 hasta 3 tonos, máximo 4, si es que lo utilizamos con 40, lo podemos lograr. Ahora bien, recuerden que al utilizar volúmenes altos, como 30 o 40, pues bueno, podemos también causar un poco de irritación a nivel piel. Por lo tanto, también en cuestión piel, yo siempre me voy hacia 20 volúmenes, porque también el calor corporal va a ayudar o me va a potencializar el nivel de aclaración y puede igualar. Ahorita voy a invitar a mi modelo a que se acerque de este lado, ya que con ella podemos ir viendo. Vente de este lado. Aquí. Muy bien. Dulce es nuestra modelito del día de hoy. Voy a platicar las características. A ver si dime, Liz. Preguntan cuál es el tiempo que se necesita. Muy bien, perfecto. Aquí viene otro punto importante de los resultados, tiempo de exposición. El tinte, cuando yo voy a hacer una preaclaración, hablando exclusivamente en el caso del cabello de Dulce, que es un cabello natural, que es un cabello que no tiene ningún pigmento, bueno, pues se recomienda
pasar los 45 minutos tiempo de exposición. Si yo fuera a eliminar un viso no deseado, sí recomiendo mucho que sea de manera visual, porque recuerden que, bueno, ya estamos trabajando un cabello con algún proceso, un cabello con una cutícula ligeramente dilatada, entonces esto puede causar o vamos a exponer al cabello a un daño no tan fuerte como una decoloración, esa es la realidad. No es tan agresivo, pero estamos utilizando un volumen alto, entonces puede haber un poquito de deshidratación en el cabello, que al final podemos amortiguar este daño o esta deshidratación con los tratamientos. Bueno, vamos a platicar de las características del cabello de Dulce. Bueno, importante, cabello 100% natural. Ya lo comprobamos, ya vimos, ya visualizamos toda esta parte del cabello natural que tiene nuestra modelito. Ahora bien, voy a hacer una preaclaración con mi tinte 000. Aquí en nuestra gama yo voy a observar sobre qué altura de tono yo voy a partir, y estoy partiendo aproximadamente, a ver, déjenme girar un poquito, aproximadamente de una altura 4 y tal vez una 5 en puntas. Recuerden que el cabello natural también tiene una oxidación, natural, hay una oxidación, entonces en algunas zonas tengo una altura 4 y en algunas zonas tengo una altura 5. ¿Qué es lo que voy a formular? Yo, para hacer esta parte de una preaclaración, la preaclaración es eliminar de 2 a 3 tonos. Yo voy a utilizar mi tinte 000 en formulación convencional, es decir, 1 más 1,5. Voy a comenzar la formulación. Es importante que tomemos en cuenta hacia dónde quiero ir. Si Dulce me hubiera dicho, yo quiero un cabello, quiero un 9.1, tal cual, yo no puedo utilizar como auxiliar mi 000, porque para llegar a esa altura de tono yo tendría que eliminar más de 3 tonalidades del cabello. Entonces, ¿qué es lo principal? Saber de dónde parto y hasta dónde quiero llegar. Yo voy a llegar, o pretendo llegar, a un fondo de aclaración aproximadamente en una altura 6, tal vez acercándonos a las 7, por el tipo de cabello, que es un cabello fino, que es un cabello 100% natural, tiene una pigmentación ligeramente difusa, no es granulosa, es decir, no es muy oscuro, estamos partiendo de una altura 4. Por lo tanto, pues bueno, decido utilizar o auxiliarme con el 000 para evitar utilizar decolorante. ¿Por qué no? También lo podría utilizar, pero en ocasiones, cuando trabajamos este tipo de cabellos que son naturales con pigmentaciones ligeramente difusas, pues bueno, corremos el riesgo que se nos dispare el fondo de aclaración, que de obtener una altura 6 nos estemos brincando tal vez hasta una altura 7, 8, y simplemente el color o el fondo se nos dispara demasiado, y cuando yo quiero aplicar el color, ahora tengo que prepigmentar y hacer muchísimo más pasos. Y a eso le sumo, pues obviamente, el daño que puede haber o al que puedo exponer mayormente a mi cabello. Fórmula 1 más 1,5, es decir, 90 gramos de mi tinte, de mi crema, de mi 000, más mi peróxido de 30 volúmenes. En este caso voy a utilizar 30 volúmenes porque voy a comenzar la preaclaración de dos maneras. No voy a aplicar el tinte de manera completa, es decir, de crecimiento a puntas, porque en crecimiento, recuerden que todos los productos de color, llámese tinte, llámese decolorante, actúan mediante el calor, y al aplicar al nivel piel,
tenemos una mayor oxidación o muchísimo más rápida, o siempre vamos a notar que nuestro crecimiento quedó muchísimo más claro que el restante del cabello. Esto es pues por el calor corporal que ella pues emite naturalmente, y pues bueno, al estar muy cerca de piel, pues vamos a tener mayor calor sobre el producto, y esto puede ser que nos dispare un poquito la aclaración. ¿Sí? Pregunta Marisol Mateo. No es cierto, Félix Morales dice, mezclado con tinte, aclara el tinte que pongamos. Ok, sí, es otra de las funciones que tiene, pero más allá de aclarar, recuerda que como es un tinte, es carente de algún pigmento que no te va a dar altura, lo que va a hacer es que te va a degradar un poco el color. Esa pregunta yo me la hicieron mucho, que si mezclado con otro tinte tiene el poder de aclarar. Va a aclarar, no tal cual aclarar, pero sí te va a dejar un medio tono muchísimo más claro del que pretendes aplicar. ¿Por qué? Porque estás sumando un tono con reflejo y con una altura a una base completamente blanca. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vas a degradar un poco la altura de tono, pero se respeta lo que es el reflejo. Espero que haya quedado claro. Y depende mucho de qué peróxido utilices. Si lo utilizas con 30, sí vas a observar una aclaración. Pues bueno, vamos a comenzar la aplicación respetando aproximadamente medio centímetro. Hay que hacerlo súper rápido para evitar que los tiempos nos coman y que en un lado vaya a tener mayor aclaración y en otros lados vaya a tener menor aclaración. Recuerden que en esta primera aplicación estamos trabajando a 30 volúmenes para lograr eliminar de 2 a 3 tonos. Yo en este momento lo que les puedo recomendar es nunca garantizar tonos tal cuales. ¿Por qué? Es decir, sí voy a poder lograr tal vez el tono rubio cenizo que querías, voy a poder trabajar el rojo intenso que tú querías. Hasta que tengamos el fondo de aclaración, es donde nosotros podemos saber si vamos a poder depositar perfectamente esa tonalidad que nos están solicitando. Pero, pues bueno, trabajar con el 000, gracias a su formulación, pues me va a permitir aclarar más que un tinte convencional. Recuerden que, bueno, también todos los tintes tienen el poder de aclarar. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que lo aplicamos sobre cabello natural. ¿Cuál es la diferencia? Que en el otro vamos a depositar una altura de tono, es decir, un color en específico. A diferencia del 000, pues bueno, estamos utilizando un tinte nada más con el poder del amoníaco, de la crema y del peróxido, y va a ser la función de eliminar visos naturales o visos, tono natural o viso cosmético. Me están comentando, no hay corazoncitos, yo creo que no tienen regalo. Muy bien, ahorita no los he podido leer, pero compartan para que esta clase llegue a más gente, tengamos muchísimo más oportunidades de llevarnos un regalito. Ahora, dentro de nuestra gama también tenemos otro tinte que se puede considerar dentro de los súper aclarantes, solamente que ese lo tenemos dividido o separado dentro de los nacarados. Es el 12.21, que es uno de nuestros rubios extremos. ¿Por qué se considera dentro de los súper aclarantes o también bueno, dentro de la familia que pertenece, es de los rubios, es un rubio especial con reflejo nacarado. También va a ser la función de eliminar reflejos, o bueno, eliminar altura, subir altura de tono, pero me va a ayudar a
neutralizar los fondos bajos. ¿A qué me refiero? A que me va a eliminar o me va a amortiguar un poco la presencia de reflejos amarillos, de la presencia de reflejos naranjas que se pueden ir observando al momento en el que yo voy haciendo una preaclaración. Ya tenemos comentarios. Pregunta Wendy, ¿el triple cero es similar su función a un 11.11, 11.21? Así es similar, era lo que les estaba platicando ahorita. La única diferencia es que el triple cero no va a tener ningún reflejo y esos que aplicamos nosotros ya contienen reflejos. Ya estamos haciendo una aplicación de tono o de un tinte súper aclarante, pero con la presencia de un reflejo. Preguntan también si siempre se comienza con los laterales o depende. Depende mucho de la... Lo correcto es empezar de abajo hacia arriba, esas son las técnicas que nos enseñaron, pero la realidad es que a mí me gusta comenzar de los laterales porque siempre observo que la parte de nuca baja ya está casi lista y los laterales, que es la parte donde más me interesa, donde mi clienta siempre va a observar, donde el primer punto que va a ver, entonces prefiero empezar de los laterales. La realidad es que ahí estoy rompiendo una regla de aplicación, pero porque en lo personal me funciona. Para poder romper las reglas, pues hay que saber cuáles son las reglas y posteriormente qué te funciona. A mí en lo personal me funciona porque siempre he notado que nuca baja ya está súper clara, ya está súper en el tono deseado y tengo que esperar muchísimo más tiempo porque pues los laterales, que es la zona principal y la zona de coronilla, aún no han llegado al nivel de aclaración deseado. Laura Jacobo dice, ¿se puede usar para hacer algún efecto en cabello virgen para evitar el colorado? Así es, si vas a hacer algún tono en algún reflejo o algún efecto de color en tonos miel, tonos nacará, tonos cobrizos, caobas, marrones, es tu mejor opción para evitar precisamente un daño mayor sobre el cabello. Vamos avanzando. Recuerden que ahorita estamos trabajando a 30 volúmenes. ¿Por qué no lo aplicamos desde el crecimiento? Para evitar tener una oxidación mayor en lo que es nivel piel. Y recuerden que, bueno, de manera personal no me gusta mucho utilizar peróxido de 30 volúmenes, a menos de que su pigmentación natural hubiera sido muy oscura. En ese caso sí utilizo 30 volúmenes y lo aplico completo de crecimiento a puntas. Pero como tenemos una pigmentación difusa, una pigmentación en una altura 4 natural, igual en cámara pues nos juega un poquito lo que es la imagen o el tono natural de nuestra modelo, pero es muy 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 claro. Entonces no va a ser necesario utilizar 30 volúmenes. Pregunta si al último aplicas en raíz. Sí, así es. Una vez que termino me voy a acercar a crecimiento inmediatamente porque el tiempo de exposición va a ser de 45 minutos a partir de que empiece a aplicar en crecimiento. A partir de que empiece a aplicar en crecimiento me voy a tomar ese tiempo, o igualmente también puede ser visual. Es decir, que en el momento en que yo vea que ya se fueron emparejando los fondos de aclaración, puedo decidir enjuagar. En el caso de nuestro tinte triple cero, es igual como cualquiera de nuestros tintes convencionales en cuanto a lo que es el lavado o el enjuague. También se recomienda solamente enjuagar, pero si fuera necesario neutralizar algún viso no deseado, podemos apoyarnos de nuestro shampoo mora azul o del silver blonde. Si es que nuestro fondo de aclaración presentara ese tono bajo que, pues bueno, le corresponde a cada altura.
Es decir, si veo mayor presencia de amarillo, mayor presencia de naranja, puedo utilizar cualquiera de mis shampoos que me van a ayudar a neutralizar. Siempre y cuando yo quiera o mi resultado final sea aplicar algún tono con o algún tono cenizo, nacarado, donde yo necesite apagar ese reflejo o ese fondo bajo no deseado. En este caso, en nuestra modelo en dulce, lo que voy a hacer es la aplicación de un 744, de un tono cobrizo. Esta es la manera en que yo puedo sustituir una decoloración para obtener un 744 intenso. Hay un comentario de Marisol Martínez. Sí, te voy a girar un poquito. Ella tinte negro. Ahí. Le trabajé con gorro, le aclaró altura 4, nada más, solo le apliqué dos veces de colorante para no maltratar el cabello. ¿Puedo usar el triple cero para aclararlo más y en cuántos días se podía hacer? Tal cual no te va a aclarar mucho, puedes observar o que se va a oxidar un poquito el reflejo que hayas aplicado y visualmente te va a arrojar un medio tono por encima. Lo máximo que vas a poder observar sobre ese cabello ya previamente aclarado va a ser una aclaración en medio tono más arriba. Es decir, si quedaste como por un 4, un 5, solamente, bueno, sé que de manera teórica no existen el 4 y medio, pero en la realidad, en la práctica, llegamos a observar alturas de tono a la mitad, un 4.5, pues bueno, puede ser que remuevas medio tono más. Y pues el daño sobre el cabello sí va a ser menor, pero visualmente no va a haber mucha diferencia. A excepción, dependiendo que también qué reflejo vayas a depositar. Preguntan si se puede aplicar en cabello húmedo. No es recomendado, porque el cabello ya está hinchado, su cutícula ya va a estar hinchada por el agua y no va a permitir que el producto penetre perfectamente o que haga su función de romper la cutícula y que penetre lo que es el tinte y comience a extraer los pigmentos o naturales o en este caso de tono cosmético. ¿Pregunta si se puede utilizar cuando solo las puntas están con tinte claro? Sí, esperen próximamente, hicimos un segundo video con otra manera del modo de uso del triple cero. De hecho, las siguientes técnicas que también se pueden utilizar, por ahí va a estar circulando próximamente para que lo vean. La podemos utilizar siempre y cuando, ¿qué es lo que pretendemos? Eliminar visos no deseados. Si mi intención es elevar altura de tono, es decir, que se vea más claro ese cabello, es hasta donde quiero llegar. Acuérdense que sobre cabello teñido alcanza a aclarar o tiene el poder de aclarar hasta medio tono. Medio tono, pero depende mucho de dónde partimos. Si mi altura de tono es una altura 3, pues visualmente no voy a ver mucho cambio o mucha diferencia. ¿Por qué? Pues porque lo único que va a mostrar es mi fondo bajo y la altura 3, su fondo bajo es mayor presencia de reflejo rojo y naranja sobre la misma oscuridad. Solamente voy a observar un color degradado, un color oxidado hacia rojo o hacia naranja. Preguntan si el tinte 744 se puede colocar en forma de aclaración 8 o 9. Sí se puede colocar sobre de esa, pero la realidad es que no necesitas una altura de tono demasiado elevada para obtener el 744 intenso. Si tú quisieras subir o quisieras un tono más claro de la altura 744, del 7 que tiene este tono, sí podrías aplicarlo, o lo recomendado es elevar la altura o el fondo de aclaración. Pero no necesitamos un nivel de aclaración tan alto para depositar ese tono naranja tan intenso, y de hecho lo van a observar en dulce, ya que ella, pues bueno, yo creo que lo máximo al fondo de aclaración que vamos a
llegar va a ser a una altura 6, más o menos. Espero alcanzar o estar tocando tal vez la 7, pero pues obviamente nunca se va a comparar esta preaclaración con utilizar lo que es un decolorante. El decolorante tiene mayor poder de aclaración por los presulfatos. Nuestro tinte, lo único, bueno, la diferencia que tiene de los tintes convencionales es que pues la cantidad de amoníaco está un poquito más elevada para ayudar de manera un poquito más fuerte a abrir esa cutícula, pero no contiene algún tipo de presulfato o algún tipo de poder de aclaración, y el que me va a hacer el poder de aclaración va a ser el peróxido. ¿Sí? Recuerden que el peróxido es el que me va a ayudar a obtener fondos de aclaraciones más altas, pues porque tiene el porcentaje correcto para yo eliminar de 2 o 3 tonalidades sobre el cabello donde esté partiendo. Pregunta Brenda, ¿o sea que puedo combinar el triple cero con mi tono favorito y este me dejaría un tono sin que se vean tipo rayos y quede un tono más uniforme? Ay, a ver otra vez, ¿cómo? O sea, ¿puedo combinar el triple cero con mi tono favorito y este me dejaría un tono sin que se vean tipo rayos y quede un tono uniforme? Si tienes una base uniforme, claro que te va a respetar la base uniforme. Si no tienes una base uniforme, no te va, donde ya está claro, va a tener el poder de aclararlo un poco más, y donde está un poco más oscuro, te va a aclarar ligeramente. Pero si tu base inicial no está pareja, el triple cero no tiene ese poder de emparejar fondos de aclaración. Su función es eliminar visos no deseados, hacer preaclaraciones, y mezclados con otros tintes me va a ayudar a potencializar un poquito más o evitar que haya concentración de reflejos y que visualmente mi cabello se oscurezca, porque prácticamente estoy diluyendo o estoy bajando un poquito la altura de tono con la que yo estoy trabajando. Ahorita quiero poner un ejemplo. Dejen, termino rápido de aplicar. Quiero que observen, a ver si te puedes acercar un poquito. Ya vamos sobre un nivel de aclaración. Ya va removiendo un poquito más el reflejo natural. Ya está avanzando, es súper rápido. Ahora, voy a hacer esta segunda fórmula. Ahora lo voy a hacer a 20 volúmenes, porque en crecimiento no quiero que se me vaya a disparar el fondo, la altura de tono natural por el calor corporal que ella tiene. Entonces, aquí, dime. Sobre la pregunta del fondo de aclaración 7-8, me dice, es que ya tengo la aclaración en esos fondos. Ok. Y la clienta lo quiere cobrizo. ¿O es mejor utilizar los puffs fantasía? Mira, puedes utilizar los tonos fantasía, pero la realidad es que como el tinte, el tono cobrizo o el reflejo cobre, siempre es un reflejo muy volátil, es decir, muy delicado, lo va a fugar rápido, también por la porosidad y por... va a depender muchos factores. Lo que te recomiendo es que si quieres aplicar el 744 sobre esa altura, lo mezcles un poco o hagas una formulación o una prepigmentación, que primero apliques un 6.45 sobre toda la base y después apliques tu 744 en técnica de prepigmentación, o bien lo mezcles con el 744 con el 6.45. Estamos agregándole un poquito de caoba, lo cual te va a dar profundidad, y al mezclarlo con altura 6 y una 7, pues más o menos lo vamos a hacer en una intermedia. Sobre el fondo de aclaración, pues creo que te quedaría perfecto un 7.44. El 6.45 lo que te va a ayudar es nada más a profundizar un poquito el reflejo que vas a
que quieres aplicar para que no sea tan, no se te fugue tan rápido. Preguntan, ¿cuánto tiempo completo es el correcto de espera en el color 7.44? Los 45 minutos. Si lo vas a aplicar sobre un, sobre, si ya tengo un fondo de aclaración correcto, a eso le sumo que voy a, si voy a trabajar con 10 volúmenes, solamente para depositar, puedo dejarlo mínimo 30 minutos. Si lo voy a aplicar con 20 volúmenes, que sería su revelador convencional, lo puedo dejar hasta los 45 minutos. Laura Jacobo pregunta, ¿el triple cero puede pastelizar? No. Recuerda que, hablando de un tono fantasía, no. No lo puedo utilizar como auxiliar. ¿Por qué? Porque un tono fantasía es un tono que ya viene creado, es un tono que no, o bueno, un color que no necesita para nada un oxidante, ya es un color que está libre de oxidación o su reacción o no trabaja mediante oxidación, entonces no puedes hacer un tono pastel con el triple cero. Blanca Herrera dice, mi cliente tiene una altura 6 en natural y claro en puntas, quiere un 7.44. A ver, de nuevo, ¿cómo? Mi cliente tiene una altura 6 en natural. 6 y claro en natural. En puntas y okay. Quiere un 7.44. Si tienes en natural esa, un cabello natural, puedes auxiliarte de esta técnica. Haces una preaclaración donde tengas todo el tono natural y ya no toques el cabello que ya está claro. Haces una preaclaración en crecimiento, suavizas el tono natural con 20 o 30 volúmenes. Si su pigmentación es difusa o granulosa, ya decides tú qué peróxido utilizar y haces la aplicación, suavizas el tono, haces la preaclaración y posteriormente ya aplicas tu 744 parejo. Recomendación, en donde está más claro, aplícalo a 10 volúmenes y donde estás haciendo la preaclaración, sí te recomiendo que lo hagas a 20 volúmenes. Ok, chicos, recuerden que estamos teniendo, bueno, tenemos ya, está por terminarse la promoción de los descuentos de la tienda en línea. En nuestros tintes ya estamos por finalizar esa promoción para que aprovechen y entren a la página y puedan adquirir todos nuestros tintes en esta promoción que, bueno, ya está a unos a fin de mes, ¿verdad? A fin de mes. ¿Era tú? A www.necanecapilar.com. Ahí no, nos van a... Ah, ya la cambiaron. A ver. Bueno, ahí quien esté interesado, mándenos mensajitos. Ahí nuestra compañera del área correspondiente nos está apoyando a contestar todos sus mensajes directamente para que quien esté interesado en la compra de tienda en línea y aprovechar esta promoción, pues ahí les van a dar toda la información. Para quienes ya nos se conectaron más un poquito más tarde, ya nos están acompañando a la mitad de esta transmisión, pues bueno, les platico que ya estamos próximos a dar el primer regalito que tenemos siempre en cada clase por estarnos acompañando. Vamos a dar un kit de lo que es nuestros productos que vamos a estar trabajando y los necesarios para mantener un tono cobre. El día de hoy vamos a aplicar un tono cobrizo sobre el cabello de nuestra modelito. Estamos haciendo una preaclaración y los regalos son los siguientes. Bueno, si no sé si me ayudan ahí con acercarlos. Sí, si llegamos a los 100 conectados, se dan 2. Ok. Si llegamos a los 100, bueno, vamos a esperar a que seamos 100. Ya casi. Compartan nuestra publicación y si llegamos a los 100 para que tengamos dos oportunidades para dar este regalito. Ahorita lo vamos a mostrar. Sobre si sí. ¿Sirve para aclarar tinte negro de cajita? Bueno, tinte negro... Sí, de negro. Ajá, negro. No tiene el poder de aclarar
un tinte tan oscuro. Vas a observar. Ay, caray, ¿ese cuál es? Bueno, me imagino que cosmético, ¿no? Falso. No va a tener el poder de aclararlo, simplemente vas a observar una oxidación o un degrade de ese color. Para degradar ese tipo de colores o saber un poquito de lo que los pigmentos que contiene, un tinte negro mayormente está compuesto de pigmentaciones rojas. Entonces, lo único que vas a observar es que tu tinte rojo se va a oxidar hacia rojo, hacia... No se va a ver ni negro ni rojo, simplemente un tono más apagado, porque lo que haces o lo que vas a hacer es dilatar la cutícula y eliminar un poco del pigmento. Obviamente, sobre esa oscuridad no vamos a observar mayor diferencia. No sé si hace tiempo o hace mucho, yo también cuando aún no era profesional o no me dedicaba a esto, me apliqué en alguna ocasión un tinte negro y yo lo que hacía siempre, según para botarme el color negro, era aplicarme un tono muy rubio, el más rubio que encontrara, para que, o inclusive las mismas estilistas de por mi casa, me decían, no, te lo vamos a ir aclarando poco a poco. La realidad es que lo único que hacían o lo que yo hacía era oxidar el color cada vez más. En sí nunca observé una diferencia o una claridad yo que quisiera observar inmediatamente sobre mi tinte. Ahora entiendo porque los tintes, bueno, todos los tintes tienen el poder de aclarar dependiendo de qué altura estemos partiendo. Si es un tono cosmético, lo único que hace es oxidar o degradar el reflejo que yo ya deposité. Si lo hago sobre un cabello natural, tiene el poder de aclarar. Ahí sí va a tener el poder de aclarar, porque yo voy a estar observando de una manera más distintiva, o que lo voy a poder observar muchísimo más, una diferencia más marcada, que estamos teniendo una aclaración. Listo, ya terminé de hacer la aplicación de mi tinte. Preguntan, ¿a qué tono vas a llegar? ¿A qué altura? Pretendo llegar a una altura 6. Ahí voy, ahí va, poco a poco, estamos trabajando a 30 volúmenes. Entre más calor haya, pues obviamente mi fondo de aclaración se va a elevar más. Preguntan si después de aplicar el triple cero se aplica el tono deseado. Sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Sí, ejemplo, si yo estoy haciendo esta preaclaración, ¿qué es lo que siempre hacemos sobre un cabello natural? Bueno, viene nuestra clienta y me dice, yo quiero, ¿qué podría hacer? Un 6.1, aquí está, y sé que estoy trabajando un cabello natural, yo agarro, tomo mis 30 volúmenes, porque me dice que mis 30 volúmenes me va a aclarar de 2 a 3 tonos, ¿cierto? Entonces, utilizo 30 volúmenes, lo aplico, y ¿qué es lo que pasa? Me va a quedar como, o voy a observar un tono, tal vez un 6.45, nunca voy a observar este 6.1. ¿Por qué? Porque al momento de que yo aclaro un cabello natural, se van a visualizar, o estoy haciendo una aclaración en directo, que es lo que estoy haciendo en dulce, voy a observar mis fondos bajos. ¿A qué me refiero? Que voy a tener, en cada aclaración me va a predominar algún reflejo. Les mencionaba que yo pretendo llegar a una 6, pero vean, esta 6 fue hecha con un cabello, con un decolorante. No va a tener la misma oxidación que un tinte, que nuestro triple cero. Entonces, sobre los fondos de aclaración probablemente alcance una altura 5, que es esta. Porque solamente tiene el poder de aclarar de 2 a 3 tonos. Y les comentaba, si yo lo aplico con un 6.1, pues bueno, se va a asomar mi reflejo ligeramente naranjoso y nunca voy a observar o no voy a poder depositar o no puedo hacer la aclaración y depositar. Puede ser que
puedo amortiguar un poco ese fondo bajo que es el que le predomina a la altura 6, que es un naranja, todavía hay presencia de naranja, y con el punto 1 claro que lo voy a neutralizar, pero al final no voy a obtener un 6.1. Lo más correcto es hacer una preaclaración con mi triple cero y posteriormente deposito mi 6.1 y de esta manera yo obtengo un tono perfecto. Lo que también se puede hacer, hablando de un tono 7.44, pude haber aplicado directo y puedo obtener un tono igual cobrizo, pero no voy a tener la misma claridad, porque con una altura 7 voy a aclarar, pero no voy a ayudar a que haga su máximo nivel de aclaración. Es decir, voy a dejar ese fondo bajo naranja, pero mi altura no me va a llegar a una 7. Un 7 va a alcanzar a aclarar si estoy partiendo de un tono 4, si acaso iba a llegar a una altura 6 con el reflejo punto 4. Espero que haya quedado claro y no les haya hecho más bolas. Hay dudas. Sí, a ver, dígame. Son varias. ¿Todo bien? La primera es de Rosy Rosales. ¿Sí? La base es tono 6. ¿Puedo usar el triple cero para que se aclare el contorno y agregar un tono? ¿Cuál me recomiendas? Primero es importante, ¿a qué tono quieres llegar? Lo principal o la parte en que yo te puedo ayudar, primero quiero saber qué es, a dónde quieres llegar, y ahora sí te puedo apoyar sobre la técnica utilizando pues obviamente lo que es el triple cero. Si me ayudas con eso, ahorita mismo también te la respondemos. Vivian Zamora, ¿qué me recomiendas para aplicar un tinte cobre sobre un cabello que tiene mechas de medias a puntas en altura 9 y su tono base es natural 4? ¿Qué le recomiendo? Para aplicar un tinte cobre. Un tinte cobre. Volvemos a lo mismo. Haz una preaclaración. Estamos hablando de dos características diferentes del cabello. Un cabello natural y un cabello con ya un previo proceso. Si tú lo aplicaras parejo, ¿qué es lo que va a pasar sobre ese cabello que ya tiene un proceso anterior? Pues lo que vas a hacer es eliminar el viso que tiene, subir medio tono de altura, de tono, es decir, aclararlo medio tono más del que está, hablando del que ya está procesado. Y sobre el cabello natural puedes aclarar de 2 o hasta 3 tonos. Es decir, si estás partiendo de una altura 4, puedes subir hasta una altura 6 o 7. ¿De qué va a depender? De tu peróxido 10 o 20 volúmenes. La realidad es que nuestro triple cero no es tan agresivo con el cabello, pero sí tiene un poder de aclaración fuerte. ¿Por qué tiene poder de aclaración? Porque acuérdense que maneja el amoníaco y el amoníaco hace la función de dilatar muchísimo más la cutícula, permite que entre el peróxido, que va a ser su función de retirar los pigmentos naturales o artificiales. Esa es la que hace la función. Y el tinte triple cero, por no tener ningún pigmento, me va a dejar una base o me va a ayudar a dejar una base perfecta, lo cual no puedo hacer con un tinte. Entonces te recomiendo que apliques triple cero sobre esa base natural hasta donde tienes tu base natural, y una vez que iguales, en las puntas hagas una prepigmentación, es decir, en puntas vas a depositar pigmentos para tratar de igualar tu base y tengas un 744 perfecto. Ahora dice, si me apliqué un 666 y lo quiero un rojo más claro, ¿esta técnica me puede servir? Te va a ayudar a remover ligeramente el reflejo. ¿De qué va a depender? Si tu tono 6.66 te lo aplicaste, a degradar ese rojo intenso y te va a permitir pasar a otro. Pero si tú te aplicaste un 6.66 directo, sin una aclaración o sin una decoloración, lo único que va a pasar es que ese reflejo rojo lo va a degradar y se te va a hacer ligeramente naranja. Puedes aplicar también, pero no vas a ver mucha diferencia. Depende de cómo partimos. Recuerdan que la lista que enumeramos, depende mucho los resultados de dónde partimos, la altura de dónde partimos y la selección de peróxidos. Es lo más importante para yo poder definir o observar un resultado idóneo o a donde yo quiero llegar. Vamos a dar los premios. Perfecto. Se van dos.
dos kits. ¿Te paso el micrófono? Esto es muy interesante para todas las que están participando. Ay, que no se quiere. Que te ves muy bien y te ves muy joven con ese look. Ay, ¿quién dice eso? Ay, ¿quién dice eso? Muchas gracias. Laura Jacobo. Ay, Laura, muchas gracias. No te conozco más que por todos los lives. Muchísimas gracias a todos los que nos ayudaron a compartir, a comentar, a darle like a esta transmisión de Facebook Live. Ahorita vamos a sacar a dos ganadores que se van a llevar un kit muy padre hasta su casa. El kit, vamos a decir lo que incluye. Incluye un dúo Colora, que es el shampoo junto con su mascarilla, para que le den tratamiento post-tinte. Luego también incluye un tinte 000, un tinte 744, los dos van con superóxido de 20 volúmenes, para que se puedan realizar ustedes su cambio en casa, ya todo lo que aprendieron aquí en esta clase lo apliquen, si son profesionales, para que lo hagan en su salón. También incluye un CIO y una probeta. Entonces, estos son los kits, los dos kits que se van a ir hasta sus casas. Ok, vamos a sacar la ruleta. Mucha suerte. Sí, mucha suerte a todos. Tenemos 8 participantes. Recuerden que aquí hay gente que nos ayuda a ver quiénes fueron los que más compartieron, comentaron, dieron like. Entonces, en base a eso, que era el requisito para poder entrar a la ruleta, se sacan a los participantes. Aquí se los voy a mostrar en pantalla, a ver si se alcanzan a ver. Ok, la primera es Leticia Cadena, la segunda es Yuri Cerda, Laura Jacobo, Yesenia Vázquez, Uram Casillas, Silvia Hernández, Lupita Villol y Lore Mua. Si están estas 8 personas aquí conectadas, háganoslo saber. Recuerden que para ganar el premio es requisito que estén aquí conectados y aquí mismo en el live reclamen su premio. Entonces, vamos a poner la ruleta. Mucha suerte a todos los que están dentro de ella. Dale. Y vamos a ver quién es el primer ganador. Va para Lore Leticia. Muchísimas felicidades, Leticia Cadena. Muchas, muchas felicidades. Platícanos hasta dónde se va tu premio, tu kit. Y recuerda reclamarlo aquí y después mandar mensaje por privado con todos tus datos para el envío. Ah, platícales por qué solamente entraron 8 personas ahorita que puedas. Ok. La segunda persona, Silvia Hernández. Silvia Hernández, muchas felicidades. También haznos saber si estás aquí para reclamar tu premio. Y preguntan, ¿por qué solamente entraron 8 personas? Sí. Sí, ok, depende de la gente que se conecta, es el número de gente que entra a la ruleta. Esta vez llegamos a los 100, entonces por eso se dieron 2 premios, 2 kits. Son los que más compartieron. Ajá, sí. Escogemos a las personas que más comparten, que más están activas dentro de live, que más ponen corazoncitos. De ahí se sacan a las 8 personas, si obviamente hay más, los metemos. Entonces, para próximos lives, recuerden que tienen que estar muy atentos a compartir, a comentar y estar activo dentro de la transmisión. Y depende del número de conectados, es el número de personas que se escogen para la ruleta. Entre más conectados, más gente entra a la ruleta. Y entre más conectados, más premios se van. Pero muchísimas felicidades a las 2 ganadoras. Les paso a Maybe para que les siga compartiendo tips técnicas del 000. Aquí veo una pregunta de Silvia Mendoza. Con respecto a que aplicó en crecimiento
un 744 con 20 volúmenes y le causó un poco de comezón. Recuerden que, pues bueno, estamos trabajando con un producto químico que va sobre una reacción química que me va a proyectar un color. ¿Qué puede pasar o qué pudo haber pasado? Uno, puede ser que la clienta tenía la piel sensible, puede ser que estuvo muy expuesta al sol, trae algún producto que hizo una reacción ahí media rara con el tinte. Podemos observar un poquito de ardor o comezón en los primeros 5 o 10 minutos. Puede ser normal, normal porque al final es un químico, ¿sí? Pero si el problema o esta reacción de su suero bifásico para aplicarlo directamente donde ustedes vean o donde la clienta está teniendo este poquito de ardor o esta irritación. Triple ¿aplicó triple cero? Ajá. Dice, no, mis, apliqué triple cero. Ah, para emparejar. Ah, bueno, ahí está tu respuesta. El triple cero tiene un poquito más de concentración de amoníaco. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea un poquito más fuerte a nuestros tintes convencionales para que tenga esta función de hacer una preaclaración. Puede ser, no en todos los casos se llega a sentir, o en este caso, por ejemplo, le pregunté a Dulce que si todo iba bien, no ha sentido ninguna molestia e irritación, porque lo estamos trabajando, puede ser, bueno, en este caso creo que lo trabajaste con 20 volúmenes, y si no es, pues el simple hecho de utilizar 30 volúmenes o 20, pues puede causar un poquito de mayor irritación por la característica del triple cero, que es un súper aclarante. No es igual que un decolorante, pero sí tiene, es un poquito más agresivo con la piel. ¿Sí? Creo que ya serían todas las dudas, ¿verdad? Una cosa súper, súper importante que se me pasó comentarles es que también podemos utilizar nuestro triple cero para eliminar visos o tonos fantasía. Sobre un cabello con color fantasía también lo podemos eliminar, lo podemos retirar. Dependerá mucho de qué tan oxidado o degradado está el color. Hablando tal vez de un tinte rojo, vamos a observar una degradación a naranja. Lo podemos eliminar, aunque todavía va a haber un poco de presencia del reflejo naranja. Obviamente muchísimo más claro y muchísimo más diluido. Recuerden que hay pigmentos que se anclan demasiado al cabello, como es el naranja. Y en el caso de los tonos azules, van a observar una degradación a verde. Ahí utilicen su círculo cromático para intensificar y neutralizar al momento de que yo vaya a depositar el color. Se recomienda para quitar reflejos o tonos fantasía siempre utilizar peróxido de 30 volúmenes, porque ya vamos a utilizar, vamos a trabajar un cabello procesado, pero con 20 volúmenes no vamos a lograr una oxidación máxima. No vamos a retirar completamente el pigmento, y recuerden que estos dos, el azul y el rojo, solamente van a observar una degradación, más no una eliminación total. Por lo tanto, ahí ya entraría también la formulación al elegir mi tono correcto, y pues me puedo apoyarlo con lo que es mi círculo cromático. Por último, quiero que observen y se acerquen un poquito, ya estoy próxima a enjuagar y próxima a que terminemos este live. Estamos teniendo un nivel de aclaración súper padre, pero quiero que observen que su pigmentación, inicialmente les platiqué que no es tan granulosa. ¿A qué me refiero? Que no voy a observar una oxidación o una aclaración tan naranja, porque su reflejo es su tono natural o su pigmentación natural es más difusa. ¿A qué me refiero? Que es un cabello muy claro y hay mayor pigmentación amarilla, ¿sí? Entonces estamos observando más o menos una altura 5 con mayor, este es un cabello decolorado y este es un cabello con preaclaración, altura 5, y me está arrojando un reflejo más dorado que naranja, pero también va a jugar o me va a ayudar mucho al momento de yo depositar mi tono cosmético. Este es el nivel de aclaración que estamos obteniendo. Recuerden que en crecimiento trabajamos a 20 y en largos trabajamos a 30. Entonces no va a haber necesidad de sensibilizar tanto lo que es el crecimiento
para las que nos gusta trabajar con volúmenes altos, no va a ser en ocasiones tan necesario, a menos de que nuestra pigmentación de nuestra clientela sea muy difusa, es decir, muy oscura. ¿Cuándo lo recomiendo? Cuando los reflejos naturales están sobre una altura 3, cuando ya está sobre una 4 o una 5, sí recomiendo que lo hagan a 20 en crecimiento, solamente crecimiento. Si estamos sobre una 3, sí lo recomiendo que lo hagan a 30 volúmenes, porque la pigmentación es muy oscura. ¿Un tono verde con triple C? Un tono verde, sí, sí puedes sacarlo. ¿De qué va a depender qué tan oxidado? Recuerda que la gama de todos los colores tenemos desde un verde muy claro hasta un verde muy oscuro. Si tu verde está muy oscuro, lo único que vas a hacer es degradar y darle un verde, pero claro. Si tu verde ya está muy claro, ya está fugado, ya hay una oxidación y estamos sobre un verde claro, sí lo puedes eliminar perfectamente. Ahí en el caso de ese, te recomendaría aplicar dentro del mismo triple cero un centímetro o dos centímetros lineales de tu 666. ¿Por qué? Recuerda que el reflejo rojo mata al verde. Se dice que los tonos fríos predominan a los cálidos, pero en alturas o en fondos de aclaración altos, hablando de un nivel 9 o 10, se rompe esta regla y puedes neutralizar. Entonces ahí te recomendaría aplicar unos centímetros lineales. Si yo quiero aclarar y neutralizar algún viso no deseado, puedo apoyarme con el color que tenga mayor concentración. Por eso te comento que era un 6.66, porque trae doble reflejo de ese rojo. Solamente uno o dos centímetros por tu tubo, o sea, casi nada. No le vayas a poner mucho porque si no va a terminar roja tu clienta. ¿Alguna otra duda? Creo que ya, ¿verdad? ¿Cómo busca la tienda en línea? www.necane.mx. www.necane.mx. Por ahí están, vamos a dejar anclada la página para que todos la tengan. Y también les recuerdo, para todos los que se encuentran en la Ciudad de México, nos vemos este próximo 7 y 8 de marzo. 6 y 7 de marzo en la Expo Santa Fe. Es una expo que también se va a llevar a cabo, pero ahora en la zona de Santa Fe, donde pues bueno, vamos a ir con muchos trabajos, presentación en plataforma, y pues ahí los esperamos. Y pues obviamente los esperamos nuestro próximo live. No, ya próximamente se lanza la información de qué día va a ser. Y pues muchas gracias por habernos acompañado en esta clase. Sé que hay muchas dudas, hay muchas, muchas dudas, y va a haber más dudas, pero esperen próximamente el video que les comento. Ahí van a quedar muchísimo más claras todas sus dudas. Y si hay más, síganos preguntando y volvemos a hacer otro live de este tema, porque el triple cero es muy extenso, es una herramienta que olvidamos que tenemos, que olvidamos que podemos potencializar su modo de uso. Y pues bueno, me gustaría compartir con ustedes muchísimo más tips de cómo utilizarlo para evitar dañar tanto el cabello y no recurrir tanto a una decoloración. Nos vemos en la próxima clase y muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Ah, ok. El video que les comento se va a subir el día jueves. Ahí a todas las que nos están acompañando el día de hoy va a haber un regalito extra para que nos comenten ahí. Y bueno, observen el video y todas sus dudas, ahí también las vamos a poder ir aclarando. Ahora sí, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.